Paix. Oui. Peseta. A ver, tú has hecho P y te da 0, ¿no? Vale, pues si P es igual a 0, tú has hecho este sistema. Si P es distinto de 0, ¿qué pasa? Que el rango de A es 3. ¿Vale? Y como A está dentro de asterisco, el rango de asterisco también va a ser 3. ¿Sí o no? Además, es que si fuera 0, ya el rango no sería. Bueno, sí sería 3. Pues esta no. No influye. Entonces, ¿cómo sería el sistema? Sistema compatible. Y ahora, para los casos que te dé 0, tú lo escribes normal. Cuando te da 0, P0, quiere decir que solo hacen falta dos filas, ¿no? ¿Sí o no? Pues cógete las más, las mejores. Cógete esta y esta. Como P vale 0. Pero ¿para qué necesito hacer eso si no lo entiendo? Porque lo tiene que resolver guía. Tienes que decir cómo es. Aunque sepa el Te rango. queda este sistema. Tú ya sabes que si P es igual a 0, no, bueno, te tienen que pedir que lo resuelva. Tú puedes decir simplemente que el rango de A es igual a 2 Y y el el rango rango de de A igual asterisco también es 2. Y como es el menor que el número de incógnitas, indeterminado. sistema compatible indeterminado. No te piden que lo resuelva, lo dejas aquí, que te piden que lo resuelva. Pues lo resuelve. ¿Cómo? Pues pone que Z es lambda, ¿no? ¿O no? Queda feo, ¿no? Más fácil que X lambda. Espérate. ¿Y lambda es más fácil? Sí, porque estamos terminando por algo. Pues venga. Queda X más Z igual a menos 2 lambda y X igual a menos lambda. Si X es menos lambda, queda menos lambda más Z igual a menos 2 lambda. Queda Z igual a menos lambda. Tiene Z a la menos lambda, X igual a menos lambda, igual a lambda. Y esa es la solución. Si te pides la solución. Pero como yo sé que tú esto no te. Pues te lo hago. Pásame. Just be a shooting.